Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. Que tienen unas cosas o que no las tienen. ¿Qué pensáis? A ver, ayer estuve todo el tiempo esperando a ver si caía algo, pero no sé. A ver, también he puesto la camarita hoy. Quería ponerlo bien para que. Pongo así, voy a taparlo de abajo. Bound only by frozen memories, lost in time. Vale, bueno. All these broken dreams tonight. Voy a ver si todo el amplio. ¿Qué crees que van a lanzar o no van a lanzar? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? A ver si consigo colocarlo todo correctamente. Ta. Sé que es un rollo patate colocarlo así, pero bueno. Tiene todas las cámaras a la vez. Se va a ver hasta mejor que ayer, cuidado, me imagino.
esto es muy mal. La idea es que no. Acabo de colocar todas las pantallas. Después te bajo el pasillo, pero bueno. Dijeron que esto podía ser a las 5 de allá, creo. Pues será cierto, porque como ya ni se ven ni válvulas ni nada disparando. Esto pone el... Ah, mira, hoy ya pone otra hora. Hoy ya pone otra hora. A ver qué ocurre hoy. Soy un friki, soy un frikazo. Pero voy a ir todo conmigo que os tengo colocadas las pantallas milimétricamente colocadas, ¿eh? Y es que es difícil. Tardé como 10 minutos en colocarlas. A ver, voy a abrirlo en el teléfono. Vamos a quedar mirando para esto todo el tiempo, porque está haciendo audio. Este tiene audio. Bueno, para preguntar. No sé dónde se está mirando, ¿eh? No sé desde dónde está. ¿Dónde está mirando esto? Creo que desde aquí. Desde este lado. Falla.
que de esto no suelo hablar, pero bueno, me gusta verlo. Si alguien lo quiere ver conmigo, pues lo puede ver, no hay problema ninguno. Además, si va la conexión como va hoy, no voy a ver, bueno, como va hoy, remite el móvil dos veces. A ver si alguien lo lee en las pantallitas esas. Yo creo que vi 5 y algo. 5 y 10. Que aquí casi son las 12 de la son las 4 de la tarde, las 5 de la tarde. ¿Tienes que tener un calorcito? Como que es invierno, ¿verdad? Vaya por México y todo por allá abajo es invierno. Es verdad. Mira, hay gente. ¿Me estás viendo? Mira, aquí hay gente. Esto aquí hay gente. Claro, pero yo lo vi muy, muy tarde, muy, muy tarde. ¿A que no hay uno solo? Son dos. Volverán a tener problemas ahí. Otra vez. Esa es la buena pregunta. ¿Tendrán problemas o no tendrán problemas? Día de la hostia, ¿eh? No me digáis que no. Está despejadito y todo. A ver si no el motor no rompe. Ayer el motor estaba más roto que rotito. Puedo ponerlo con ventanas, que me molaría poner las ventanas y ya está. Si pongo las ventanas estamos lo mismo. Pues si no haces zoom, se van a quedar aquí. Diciendo que a las 8, dentro de 3 horas. Dentro de 3 horas dicen que van a lanzarlo. Por eso en la pantalla de arriba lo viste. Si veo que no lo van a lanzar. Creo que no lo van a lanzar, habrá que cortar y después volver cuando se vea algo. Pero parece increíble. Mira, esta es la máquina. Contact's still doing extensive work to the underside on SM5, so I personally think that whatever. Trabajando ahí. La sensación de que no va a poder bajar. Ah, atrás de la carretera. So,
¿Qué pone aquí? Vamos a mirar. La carretera. Acabamos de cerrar la carretera. ¿O no? I'm going to jump out myself and I'll leave it for any of my fellow commentators to pick up the baton if you see anything substantial going on. And I'll be back tomorrow at the usual time, usually around 4 p.m. GMT. I'll be on the mic. So I'll see you guys tomorrow. Parece que puede haber movimiento, pero no sabemos cuándo. Me da la sensación de que sí que va a ser ahora dentro de 3 horas. Si es dentro de 3 horas, madre mía de Dios. Me podría hacer un poco perfectamente hacer un directo de otra cosa y volver aquí. In the wake of dawn I see you shine. When I feel that heartbeat I fly so much higher. Cuando dicen algo. Es que ya tardaron casi una hora. Hora y algo. Desde que cerraron. Y si veo que van a fallar, yo paro, hago un directo de otra cosa. Eso es igual, porque no voy a estar todo el tiempo esperando. Esto puede tardar una hora, hora y algo. Y si me pegan, coño, claro que eso pasa. Pero yo sé que es cansante que llevo. A ver dónde está. Si veo esa maquinaria de izquierda, Me parece que le cortaba la carretera. La carretera cortada fue ayer, justo hace 2 horas. 7:41. Por el así. No entiendo nada. ¿Entiendes esto? Yo no entiendo nada. Aquí pone 7:41 y vamos a las 7:41. Vale, esas son las 5. A ver si hacen algo de movimiento. Porque el pibe está sentado también. Tiene que tener un aguante y el papá de un pibe.
6 y 7. Las alternativas son 6 y 7. Así que aquí quieren poner. No sé dónde van a querer poner las 6 o las 7. Eso es casi una hora. Es muchísimo. Samuka. Hola, compañero. Vamos a ir viendo a ver si ha cambiado la dirección de la cámara. ¿Qué ha pasado aquí? Mira, pues pone ahí 1 y 2. A ver, a ver. Este va con 10 segundos de retraso. Mira, ahí estamos otra vez trabajando. Creo que esto no va a salir bien. Creo. No estoy muy seguro que vaya a salir muy bien, pero bueno. Pero lo que hago es cortar cuando vea que empieza a haber movimiento. Acá. A por él. Y no, me, ahí va el camino otra vez. Voy. Pero por ahí la gente puede pasar en el coche. O sea, los de fuera pueden pasar en el coche. Sí que no tengo ni idea. Yo la verdad no tengo ni idea. Pero a la cámara no se ve una caca. Y en un momento u otro van a volver a poner a los coches cerrando la calle, la carretera. Ya ha girado para allá. ¿Qué está buscando este tío? Hay gente ahí. Y eso no deberían de salir ya de ahí. ¿Tú sabes algo sobre esto? Ah, no sé. Hostia. En total, chico. Pues así tiene que ser el límite. Pues yo no sé cómo va esto, pero bueno. ¿Veis que ponen los horarios ahí? Más dos alternativas. Las 6 y las 7. Las 6 y las 5. Sí, lo que pone. Ya veréis. El teléfono está sin batería, no me importa. Si me quedo sin batería, os queda sin vida. Y nadie está poniendo esta que yo estoy viendo que no. Porque no tienen ganas. Estos tienen las tres pantallas inventadas al mismo tiempo. Y bueno. Venga, todos fuera. Vamos. Vamos, Marco. Invincible. Yo creo que un rato a ver si arranca. Si la arranca en corto en directo y vengo dentro de una hora. Pues va a estar bastante. Y ya los tiene estos dos por ahora.
andan por los camiones. Esto es México, ¿eh? Esto es México, por eso lo preguntas. La padre, Texas. Por ahí, México, tú por ahí. Cámaras te da super visión. Esa cámara no me lo controla, ¿eh? No tiene que ser más de la matrícula. Caray, está viendo bien de calidad. Darle 10 minutos más. No, después vuelvo más tarde, cuando empieza a haber movimiento. Me da la sensación de que esto no arranca mucho. Desde que controla la cámara nos está mareando todo. Suerte que es solo una cámara. Son todas. A las 2. Pues nada. Vamos a hacer una cosa. Yo vuelvo dentro de una hora y media. A ver si me pega el sol. Vamos, bueno. Esto pone que 111 minutos. Samu Craft, ¿estás ahí? Escríbeme también. Escribe. Esto puede que sea en 2 horas. Bueno, sí, 2 horas. Pues chicos, vuelvo yo en 2 horas. Voy a parar esto, lo voy a dejar de fondo ya puesto así, muy parado. Y nada, nos vemos después, ¿vale? Entonces no me puede con... No me haría ni picar. Pues eso, chavales, que nos vemos en una hora y media o dos horas. Casi, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí y nos vemos después, ¿vale? Voy a parar esto y ya está. Venga, nos vemos. Hasta después.